quiero felicitar a mi hijo, Milan, y a mi compadre y a mi comadre. Bueno, me siento muy feliz este día. Eso, y en especial también a mi mamá. Muchas gracias. Milan, de chiquito fue muy bueno. Bueno, él fue siempre de chiquito muy cariñoso y amoroso y muy lindo también. Y bueno, se comporta re bien. Y bueno, de hoy para allá espero que siga así en sus estudios y todo. Uy, no, las imaginaciones no llegan. Me imagino, no, demasiadas cosas. Perfecto. ¿Algo que le quieres decir a Milan, que va a ver el video de aquí a 10 a 20 años? De acá de 20 años, no sé. ¿Va a mirar el video, Milan? Ya va a ser grande. Sí, la va a mirar, pero espero que le guste el sacrificio que estamos haciendo. Perfecto. Buenas tardes, soy el padrino del Dylan y le felicito por el día del bautizo. Gracias por Dios. Y igualmente le felicito a mi compadre, a mi comadre. Estaba que pasaban bien este día de bautizo. Gracias a Dios, nada más. Así, buen niño. Sí. Niño travieso. A mí sería cuando sea grande, que sea un hermano que tenga un estudio, que sea buena gente. Este, ¿qué más puede decir? No, eso no sería. ¡Vamos! Buenas tardes, yo me llamo Macario Llaveta, el papá de Milan, que se bautizó hoy. La verdad, le felicito mucho tanto a los padrinos, a la madrina y a todos los padrinos que nos colaboró para la fiesta. Muchas gracias por toda esa colaboración, que esta noche nos está esperando en el local para la fiesta. Muchas gracias a todos los padrinos, tanto al padrino de video, que la verdad está todo salió bien, el bautismo ya está. Y bueno, les veo en el local. A todos los padrinos, muchas gracias por la colaboración que le pedí, la elegí el padrino de cada uno que tiene su cargo. Muchas gracias por toda esa colaboración. Muchas gracias. Y Milan es un hijo, es muy bueno, pero tiene su carácter. Ahora con el bautismo que se hizo, espero que cambie, que... Muchas gracias. Yo me llamo Vicenta, yo soy su madre. Ajá, de Dylan, y deseo que sea una buena hora y no sé, agradecer a mi compadre, a mi comadre, y muchas gracias, eso sería todo. Que sea un niño bueno, que estudie, que sea así cariñoso, que lo cambie, eso sería nada más. Voy a estar con él todo el tiempo, cuando me necesite voy a estar con él. Así. Hola, Milan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué le quieres decir a tus padrinos? ¿Qué? ¿Qué le quieres decir a tus padrinos? Gracias. Muchas gracias a mis padrinos. Chao. Saludos para Levito, y para mi tía Zumita, que vino de Bolivia. Que vino de Bolivia.